Durante su participación como orador invitado en la cuarta Convención Nacional de Afores, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que es necesario considerar que en México se suba la edad de retiro a 65 años, como se han hecho en otros países en el mundo, ante el incremento de la esperanza de vida. Pero en su conferencia de prensa de este jueves, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador le corrigió la plana al secretario Herrera y dijo que no se va a aumentar la edad de retiro laboral mientras él sea presidente de México. Y también esta mañana, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio a conocer que a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, se le solicitó una constancia médica y psiquiátrica, así como una serie de análisis y certificados médicos de su estado de salud. El mandatario reveló que los detalles de la solicitud de información sobre su estado de salud para evidenciar el nivel de persecución de sus adversarios, a los que volvió a decir que está al 100 de salud. 4 unidades de transporte fueron quemadas en las últimas 24 horas en distintos puntos del puerto de Acapulco. Los atentados se dieron luego de que transportistas salieron a las calles a denunciar extorsiones y cobro de piso por parte de la delincuencia organizada. Se cree que los ataques fueron perpetrados por integrantes del cártel independiente de Acapulco. Con este caso suman en lo que va del año 57 vehículos de transporte incendiados y atacados por parte de la delincuencia. La tarde de este jueves, alumnos de la Escuela Normal Indígena de Cherán bloquearon la carretera estatal Pátzcuaro-Uruapan, quemaron llantas para impedir el paso en la vía. Los futuros docentes de educación básica se apostaron sobre esta vialidad estatal alrededor de la 1 de la tarde, a la altura de la comunidad indígena de San Juan Tumbío. De acuerdo con autoridades estatales, los normalistas exigen el pago de becas y que se aceleren los trámites de entrega de plazas a egresados de las diversas escuelas normales del estado de Michoacán. Y también esta tarde la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las modificaciones a los artículos 116 y 127 de la Constitución en materia de remuneración de servidores públicos. Este dictamen puntualiza que ningún funcionario público federal, estatal o municipal tendrá una remuneración, un sueldo mayor a lo que gana el presidente de la República. Las remuneraciones deberán ser disminuidas el año siguiente de aquel que entre en vigor en la reforma. Y la Coordinación Nacional de Protección Civil ha informado que se mantiene la actividad interna en el volcán Popocatépetl con algunas variaciones y por esto se prevé que en las próximas semanas continúen las explosiones como se ha venido registrando últimamente en el Coloso. David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, dijo que hay domos que generan presión en el cráter por lo que se producen estas vistosas explosiones. El semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 2 hasta ahora. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. En nombre de todo el equipo que hace posible este resumen, le doy las gracias y le invito para que mañana, para cierre de semana, nos acompañe en la emisión de Claro y Directo MX en radio y en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.